Vamos a alabarle con todo el corazón, creyendo que Él se mueve a nuestro favor y milagros suceden mientras su pueblo le alaba. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amo Jesús, te levantamos tu nombre en esta mañana, Señor. Declaramos que tu presencia está en este lugar. Declaramos que cielos se abren, Señor, y que podemos, Señor, conocerte en espíritu y en verdad a través de tu palabra, a través de la adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento a ti, Jesús. Amén. Bienvenido a este lugar, Jesús. Dios con todo el corazón, iglesia, amén. Dígale. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. A tu amor no puedo expresar, te seguiré hasta el final. Y en tu gracia caminaré, y en libertad siempre viviré. Dígale. Y así en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, y eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos creyendo, dígale. Y al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Señor, qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor.
Poderoso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa aún las nubes. Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites ver del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido que soy, brota hasta llenarme. Levante su voz. Y es eterna. Sabemos que
pastor, que no hay otro, nadie es más grande. Dígale, Señor, nada se compara a ti, nada se compara a tu amor, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, Dios. El mundo busqué, no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Y hoy tus hijos te dicen, Padre, oh, no hay nada. No hay nadie mejor que tú, Señor. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Declara esto, porque Dios de los
los montes, es el Dios de los valles. Dígalo. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y tu amor. Más suavemente. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor.
esta mañana reconocemos que sin ti no podemos, pero con tu Espíritu todo es posible, Señor. Te necesitamos y confiamos en ti, Señor. Enfrento que aún tienen que caer. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido. Mas nunca me has fallado, Dios. Esta es nuestra respuesta a ti, Padre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está en que no. Nuestra promesa, iglesia, dígale. La noche acabará. Así es. Tu palabra la cumplirás. Una vez más te alabaré. Mírele a los ojos, dígale a su Padre. No necesito más. Guárdame en tu amor. Una vez más te alabaré. Vamos, iglesia, dígale a su Padre. En ti confiaré, tu promesa sigue. Yeah.
confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Muy buenas noches, querida iglesia. Nuevamente les agradecemos por estar conectados con nosotros. Gracias por haber adorado a Dios, abierto su corazón. Sé que hacerlo a través de un dispositivo es un poquito diferente, pero yo les animo a que puedan meterse en la presencia de Dios, que puedan buscar, que puedan orar, que puedan adorar mientras estamos aquí guiándoles con nuestro equipo de alabanza a través del culto en línea. Va a ser algo que siempre va a bendecir nuestras vidas, de estar en la presencia de Dios en adoración. En esta noche vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Tenga preparado ahí su dispositivo si es que usted va a sembrar en esta noche en línea. Y antes de eso quiero decirle, mire, el Señor es un Dios que siempre quiere bendecirnos. Bendición no se limita nada más a cosas materiales. Él es un Dios que quiere, a través de su sabiduría que encontramos en la palabra, quiere que nuestras vidas sean vidas llenas de fruto, como hoy vamos a estudiar en la prédica y en la palabra que tenemos después. Pero este fruto, esta vida llena de fruto, es una vida que fluye producto de pues tener una sabiduría y un conocimiento y una cercanía y una comunión con Dios. Todo lo bueno que sale de nuestras vidas sale producto de una comunión con Dios. Y una de las cosas que va a salir de nuestra vida, fruto de estar tiempo con Dios, de conocerle, de aprender sus principios, de entender lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, fruto de eso va a ser la generosidad. Causa el entender lo que Jesús hizo por nosotros, causa en nosotros una revolución, en nuestro corazón, causa que podamos ser personas bondadosas, personas que no pensamos en nosotros mismos primero, sino que pensamos en los demás. Y esto va a desbordar en una generosidad genuina. Entonces, si usted ha sido impactado, si usted ha sido tocado por Dios, si usted ha entendido la gracia que ha sido derramada sobre su vida, usted muy seguramente va a querer darle a Dios de regreso, va a querer agradecerle, tener una vida que demuestra que usted ha sido realmente transformado por la gracia y el perdón de Jesús. Y en esta noche vamos a recoger esa ofrenda, esos diezmos que son productos de un corazón generoso. Entonces yo le animo a que cierre sus ojos, le animo a que tome su celular a través del cual va a hacer su transferencia y créale y dígale: Señor, yo quiero ser una persona generosa, quiero ser como tú eres, quiero ser una persona, Señor Padre, que entiende que se me ha dado mucho y yo quiero ser obediente y darte a ti, dar a tu casa, dar a tu propósito, dar a tu plan, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, oramos en esta noche y creemos, Señor Padre, que tú has sido sumamente bueno y generoso con nosotros, Señor. Te pusiste a ti mismo, Señor, en la cruz, te hiciste hombre para darnos, Señor, perdón y salvación. ¿Qué podemos hacer, Señor Padre, para pagar la bondad, la generosidad que tú nos has dado, Señor? Señor, no hay palabras, no hay cosas, Señor Padre, que podamos hacer para expresar lo agradecidos que estamos,
sino solamente entregarnos a ti, ser obedientes, Señor, ser generosos, ser útiles, ser instrumentos tuyos, Señor. Y Señor, hoy oramos que a través de esta ofrenda, de este diezmo, podamos nosotros ser instrumentos útiles en el avance, Señor, de tu reino. Señor Padre, que esta ofrenda que estamos dando de corazón en gratitud, Señor, pueda, Señor, extenderse, Señor, más allá de nuestros límites como personas, Señor, y pueda tocar, Señor, a mucha gente que está tal vez, Señor, en otros países, Señor, o que tal vez no conocemos, Señor. Sabemos, Señor Padre, que esta iglesia, comunidad de fe, es una tierra buena, Señor, donde lo que sembramos va a convertirse en un fruto que va a poder alimentar a muchas personas más, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dé con gozo en esta noche, dé con gratitud, porque Dios es un Dios generoso. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Bueno, en esta noche entonces vamos a continuar con una serie que hemos venido enseñando las últimas semanas sobre los frutos del Espíritu Santo. Pero antes de abordar los dos frutos que me ha tocado, que es el fruto de la bondad y el fruto de la fe, quiero ir un poquito atrás y simplemente recordar este término de fruto del Espíritu Santo, ¿de dónde viene? Tal vez muchos nos están escuchando en esta noche que dicen, yo no sabía que había un fruto del Espíritu Santo, tal vez para ustedes es algo nuevo que está escuchando por primera vez, y quiero tomar un tiempo para pues explicar qué es esto del fruto del Espíritu Santo. Quería tomar un tiempo para que podamos estar todos en la misma página y podamos entender qué es la obra del Espíritu Santo en este tiempo y en nuestras vidas. Y antes que nada, quiero decirle que en el momento que usted es confrontado, la primera vez que usted es confrontado con el hecho de que todos somos pecadores, de que Dios es bueno, de que Él quiere salvarnos, cuando nos damos cuenta a través de que se nos ha predicado la buena noticia del Evangelio, a través de que hemos entendido de alguna manera, tal vez hay tantas maneras diferentes, a través de alguien, una conversación, a través de, no sé, una película, a través de haber ido a una célula, a través de haber venido a un culto. La palabra fue expuesta, recibimos el mensaje de salvación, recibimos el mensaje de la cruz, y como consecuencia nuestras vidas sufren pero son transformadas a tal punto de que entregamos nuestro corazón a Jesús, entendemos la gracia, entendemos este favor inmerecido, entendemos la generosidad y la bondad de Dios hacia nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habiendo hecho nada para merecerlo, Dios nos ama y nos perdona. Y quiero leer de Colosenses 1:6. En la Nueva Traducción Viviente. En estos versículos, Pablo está describiendo lo que sucede cuando una persona entiende por primera vez la gracia, el poder transformador, el poder salvador de la gracia de Dios, esta generosidad inmerecida que Dios nos ha dado, donde Él nos perdona, donde Él nos limpia de nuestros pecados sin nosotros haber hecho nada más que creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Colosenses 1:6, Pablo dice lo siguiente: esa misma buena noticia, en otras versiones tal vez dirá ese mismo evangelio, pero la buena noticia es que Jesús vino, Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados para darnos salvación. Estoy resumiendo en pocos,
en pocas palabras, lo que es la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Hasta acá, Ecuador, 2000 años después, esa misma buena noticia ha llegado. Da fruto. Y aquí es importante este término que usa el apóstol Pablo. Da fruto. Hay una consecuencia. La buena noticia, este mensaje de gracia, de perdón, de salvación, da un fruto, da un resultado en todas partes mediante, dice, el cambio de vida. Aquí hay otra palabra muy, muy, muy clave, muy importante. Cambio de vida. Antes era de una manera, entiendo la gracia, entiendo lo que Jesús hizo por mí y algo sucede en mi vida, en mi corazón, que produce un cambio. Hay una transformación. Sigo leyendo. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que hay un fruto, hay un cambio, hay una transformación en el corazón de la persona que escucha este mensaje, que lo entiende, que no solamente lo escucha de pasada. Sí, yo conozco que Jesús fue a la cruz, murió por mí, está bien, ok. No, que entiende que primeramente esa persona sin el perdón de Dios está en camino a una eternidad lejos de Él, en un lugar que no quiero ni imaginarme cómo va a ser, que se llama el infierno. Y entiende que sin merecerlo, Dios se hizo hombre en Jesús y dio su vida por nosotros. En el momento en que entendemos, realmente entendemos, hay un crack en el corazón. El corazón de piedra se rompe y hay uno de carne que quiere vivir de una manera diferente, que está agradecido, que quiere responder de alguna manera a la generosidad y a la gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Entonces, el resultado de esto es un fruto. La naturaleza, en la naturaleza, lo que vemos todos los días en los árboles, en las plantas, en la naturaleza, el fruto es el resultado de una semilla. Y así es cuando nosotros entendemos esta verdad de las buenas noticias del Evangelio, se planta una semilla en nuestros corazones. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir en nosotros y empieza un proceso. Empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación. El Espíritu Santo es como esta semilla que a medida que la empezamos a alimentar, a medida que empezamos a entender la palabra de Dios, a medida que empezamos a entender el amor que Dios tiene hacia nosotros, a medida que empezamos a caminar de la mano con Dios, esta semilla va a crecer y se va a convertir en una plantita, después de un arbolito, después de un arbolote, y después va a tener hojas, después va a tener flores, y por último va a dar fruto. Entonces, ese es el fin de nuestra vida, dar fruto para Dios. Y eso es lo que hemos venido estudiando, los frutos del Espíritu Santo, los frutos que está produciendo en cada creyente el Espíritu Santo, los frutos que son consecuencia de ese anhelo de vivir una vida de gratitud por lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Ahora, hasta ahora suena todo bonito y qué maravilloso el fruto del Espíritu Santo, pero también nos encontramos con otra situación que también el mismo apóstol Pablo describe, que es la batalla constante que hay dentro de cada persona que ha recibido el Espíritu de Dios. Esta lucha entre aparentemente dos fuerzas que todavía están en nuestro interior, que es la naturaleza del Espíritu Santo, la nueva naturaleza, lo que nosotros nos convertimos después de que hemos aceptado a Jesús, que es
en una nueva naturaleza que está dentro de nosotros, y la antigua naturaleza, la vieja naturaleza que Pablo también la describe. Efesios 4, 22 al 24, Pablo está enseñando sobre esta antigua naturaleza y dice lo siguiente, dice, desháganse, despójense, libérense, ¿no es cierto?, de esta vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza es la parte de nosotros, nuestra carne también la llama el apóstol Pablo. Es esa tendencia que todavía tenemos, esa propensidad que todavía tenemos al pecado, al egoísmo, al buscar primeramente nuestro propio bien, a no pensar en los demás, a pensar solo en nosotros. Es la naturaleza pecaminosa que no se ha ido del todo, que Dios nos ha perdonado, pero que sigue todavía en nosotros. Por eso usted se da cuenta que después de que usted se convierte, hace esta oración, le entrega a Cristo su vida, entiende cuánto Él ha hecho por usted, entiende que usted es pecador y usted le pide que Él venga a vivir dentro de usted, Él siembra esta semilla, pone su Espíritu Santo en el corazón, pone este deseo de ser diferente, pero todavía sabemos que no es algo de la noche a la mañana. Una semilla no se planta en la tierra y a los pocos segundos no hay un árbol lleno de manzanas o naranjas o lo que sea. Hay un proceso y tenemos que hacer morir esa naturaleza antigua, carnal, de pecado que Pablo describe aquí en Efesios. Nuevamente, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando hablamos de sensualidad, no estábamos hablando meramente desde una perspectiva sexual. La sensualidad es todo lo que nuestros sentidos quieren, ¿no es cierto? Lo que vemos con los ojos, lo que queremos, lo que entra por nuestros sentidos y produce en nosotros un deseo que no es de Dios. El engaño también habla. 23, versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué está diciendo Pablo? Dejen que esa semilla que entró a ustedes del Espíritu de Dios, que ya está en ustedes, les dé nuevos pensamientos, nuevos anhelos, que ya no quieran todo lo que el mundo busca y quiere, y lo sensual, lo que entra por los sentidos, las cosas vanas, las cosas materiales. No que sea malo desear cosas materiales, pero tenemos que tener prioridades y tenemos que tener siempre prioridades ordenadas, ¿verdad? Y dice que esto tiene que, el Espíritu Santo tiene que renovar, cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar acerca de las cosas, del valor que le damos a las cosas materiales, de las actitudes también que tenemos. Dice que cambie, renueve los pensamientos y actitudes. Nuestras actitudes también tienen que cambiar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra forma de ver las cosas? ¿Cómo actuamos? Eso también va a cambiar a medida que cambien nuestros pensamientos. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza, dice Pablo, creada para ser a la semejanza de Dios. Esta nueva semilla, esta semilla que está en nosotros, que va a producir un fruto, va a producir un fruto semejante a, que dice, a la semejanza de Dios. Estos frutos que vamos a empezar a dar poco a poco, mientras caminamos y aprendemos y tenemos comunión con Dios, estos frutos van a ser semejantes a Dios. Estas nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevas formas de actuar van a parecerse a Dios, quien verdaderamente es justo y santo. Ok, entonces aquí llegamos recién a entender qué es un fruto. Es esto que sucede en nosotros, es el resultado de tener pensamientos que se parecen a los pensamientos de Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo al cambiar esas cosas antiguas que estaban en nosotros
el egoísmo, el pecado, la sensualidad, la lujuria, tantas cosas que podemos mencionar, que de hecho vamos a mencionarlas en un momento más. Y es algo que reemplaza eso que es lo que estaba en nosotros. Es algo que viene de Dios, que Dios provoca en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Es tan importante que un creyente camine en el fruto del Espíritu Santo. Un creyente, un discípulo de Jesús, es alguien que aprende de Jesús. Es alguien que quiere parecerse a Jesús. Y Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, esos 33 años, vivía siempre con los frutos del Espíritu. En él siempre había el amor. Primeramente el amor, ese es el fruto del Espíritu Santo. Todos los demás 9 frutos que se describen aquí, que los vamos a leer, son derivaciones o son, todos están cimentados o tienen todo su raíz en el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Todos los demás frutos fluyen del amor. Jesús, cuando caminaba aquí en la tierra, todo lo que hacía, lo hacía motivado por amor. Él dio su vida en sacrificio por amor. No se puso a él primero, nos puso a nosotros. ¿Por qué? Porque él nos ama. Entonces, si queremos caminar como Jesús, ¿qué nos va a dar la fuerza? ¿Qué nos va a dar el poder para vencer nuestra antigua naturaleza? Y le voy a decir, el secreto es la comunión, es caminar cerca de Dios, común unión, una unión en común, estar unidos a Jesús. El Evangelio de Juan da una imagen muy preciosa en el capítulo 15, de que Él es la vid, no David, la vid, no es un árbol o un arbusto de uvas como el que tenemos ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Esa es una vid. La vid está, dice Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Unas versiones antiguas dicen pámpanos, yo nunca entendía que era un pámpano, pero cuando leí una versión más actualizada entendí que es una rama. Y cuando yo estoy unido a Jesús, yo puedo dar un buen fruto. ¿Cómo me uno a Jesús? Cuando yo cada día le busco, leo su palabra, leo lo que nos enseña el Señor, lo que nos enseñan los apóstoles, lo que nos enseña Dios a través de su perfecta ley, su perfecta palabra, sus principios, su sabiduría. Y cuando dejo que esta sabiduría, esta palabra, esta verdad me cambie, entonces yo estoy conectado a Jesús, yo estoy en comunión, en común unión con Jesús. ¿Y qué produce esto? Juan 15, usted lo puede leer en su casa, nos dice que el que está en mí y yo estoy en él, esta persona, dice Jesús, va a dar mucho fruto. Y es como lo vemos en la naturaleza, ¿verdad? Si es que una rama está pegada al tronco principal, la vida va a fluir de ahí. Y esa vida, esa savia que fluye del tronco a las ramas, a las hojas, va a producir eventualmente fruto. Pero si cortamos la rama y la rama no está pegada a nada, esa rama se seca y se muere. Y es imposible que una rama solita que no está pegada al tronco y a la tierra dé fruto. Así de sencillo es esto. Si es que yo quiero dar fruto, un fruto del Espíritu, yo tengo que caminar diariamente con Jesús. Tal vez no está aquí físicamente todavía, pero su palabra está aquí, su espíritu está aquí. Yo tengo que tener comunión con ellos para poder tener ese fruto. Y la palabra también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Este es Pablo diciéndonos que la influencia más grande de nuestras vidas debe ser el Espíritu Santo. Hay una parte que dice, no sean llenos, no se llenen de alcohol, o no os embriaguéis con alcohol, no sean influenciados por el alcohol, ¿no es cierto? No os embriaguéis con vino, dice exactamente, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que, ¿qué es lo que influencia tu vida? Algunas personas los influencia el alcohol,
toman alcohol y se dejan influenciar, dicen cosas que nunca hubieran dicho, hacen cosas que nunca hubieran hecho y sus vidas son un desastre. Pero si es que yo me dejo influenciar, no por el vino o por cualquier otra cosa, sino que me dejo influenciar por el Espíritu Santo, va a haber un fruto de vida a través de mí y en mi vida. Va a haber vida. Todo lo que salga de mí va a ser algo que va a producir vida. Perfecto. Voy a leer la traducción de la Biblia de la Pasión. Yo sé que todavía no está traducida y todavía tal vez no la pueden leer ahí en sus pantallas, pero está en Gálatas 5, 16 al 26. Y como les digo, no tengo tiempo para leer primero de la Nueva Traducción Viviente y después de la otra, pero quiero hacer énfasis en unas pocas partes. Versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Dice Pablo: permítame enfatizar esto. A medida que se rinden a la vida dinámica y al poder del Espíritu Santo, abandonarán los anhelos de su propia vida. Entonces, aquí hay algo importante que es rendirnos. Debemos aprender a rendirnos a lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Qué es rendirse? Es ceder. Es decir, Señor, yo ya no vivo, tú vives en mí. Señor, yo quiero esto, no me gusta cómo está esta situación en mi vida, pero sé que tú quieres cambiarme, sé que tú quieres que yo reaccione diferente. Señor, yo me rindo, me someto a ti. Esto es algo tan vital en la vida de un creyente. Aprender a rendirse al Espíritu Santo y no ser dominados por nuestra vieja naturaleza. Continúo leyendo, dice: a medida que se rinden a la vida dinámica y al poder del Espíritu Santo, abandonarán los anhelos de su propia vida. Es decir, su carne, su vieja naturaleza. Mientras nos rendimos al Espíritu, todas estas otras cosas van a menguar, a decrecer, a irse de nuestras vidas. Versículo 17, cuando tu vida propia anhela las cosas que ofenden al Espíritu Santo, le impides vivir libre dentro de ti y los intensos anhelos del Espíritu Santo impiden que tu vida propia te domine. Entonces las dos fuerzas incompatibles y en conflicto dentro de ti son tu propia vida de la carne y la vida de la nueva creación del Espíritu. Está claro, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer después. 18. Pero cuando se entreguen a la vida del Espíritu, ya no vivirán bajo la ley, sino que se elevarán por encima de ella. Y dice luego, el 19, el comportamiento del egoísmo es evidente. Inmoralidad sexual, estas son las obras de la carne o las obras de la antigua naturaleza pecaminosa. Inmoralidad sexual, pensamientos lujuriosos, pornografía, perseguir las cosas en lugar de a Dios, manipular a otros, odio a los que se interponen en tu camino, discusiones sin sentido, resentimiento cuando se favorece a otros, rabietas, iras, peleas, solo pensar en uno mismo, estar enamorado de mis propias opiniones, tener envidia de las bendiciones de los demás, asesinatos, adicciones descontroladas, fiestas salvajes y todo otro comportamiento similar, ¿verdad? Y después empieza a describir los frutos del Espíritu. Y ahora sí, al fin, llegamos. Yo sé que ya en las semanas anteriores han escuchado de otros frutos, pero hoy, estos últimos minutos, vamos a dedicarnos a entender el fruto de la fe y el fruto de la bondad. Comencemos con la bondad. ¿Qué es la palabra bondad? Yo sé que en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de todos los días, utilizamos la palabra bondad, que esa persona es buena gente, de una forma tal vez un poco ligera, pero la palabra es más profunda. A veces decimos, este pana es buena gente. ¿Por qué? Porque es buena gente. Porque me invita a comer, porque siempre está sonreído, porque no se hace problema, porque nunca se enoja. Pero, ¿qué es lo que la palabra en griego realmente significa? La palabra bondad viene del vocablo griego ágatos. Usted tal vez ha escuchado de alguien que se llama Ágata. Es bondad, realmente lo que significa en griego es ágata, es bondad, o ágatos es bondad, y significa algo bueno, que alguien bueno
es alguien que actúa en beneficio de los demás. Es alguien que piensa en el bien de los demás antes que en el suyo propio. Hace bien a alguien más, alguien que suple la necesidad de alguien más, alguien generoso, alguien con un gran corazón. ¿Cuál es el mejor ejemplo de bondad? Jesús, nuestro Señor Jesús. Alguien que podemos ver y decir que es alguien que nos dio su vida, alguien que nos puso primero, alguien que se puso a él mismo en sacrificio, se dio en sacrificio para beneficiar a toda la raza humana, a toda la creación. Esa es, pues, la expresión más grande de bondad. Alguien que se dio a sí mismo por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo causa que esto suceda en nosotros. Él derrama su amor en nosotros para que nosotros podamos no ser egoístas, no pensar solamente en nosotros y pensar en los demás. Cuando usted piensa primero en los demás, el Espíritu Santo está actuando en usted y usted está manifestando este fruto de bondad. Es fácil cuando usted está en comunión con el Espíritu, sí. Es difícil cuando usted está solo en la carne, es difícil. Pero por eso le acabo de dar ya antes la clave de cómo dejar que el fruto del Espíritu Santo se manifieste a través de su vida. ¿Verdad? Ok, entonces, sencillamente eso es bondad. Ahora vamos con fe o fidelidad. Aquí descubrí algo muy interesante. Siempre hemos leído que uno de los frutos del Espíritu es la fe. Y a veces pensamos en la fe como esta confianza que debemos tener en Dios. Y sí, es parte de eso. Pero mientras estudiaba, me encontré con varias traducciones y también hice un estudio donde la palabra fe aquí es fidelidad. Varias versiones mencionan el fruto, no de la fe, sino de la fidelidad. Y la palabra griega que encontramos aquí es pistos. La palabra pistos. ¿Qué quiere decir la palabra pistos en griego? Es alguien de quien se puede depender. Alguien en quien podemos confiar. Por eso la fe tiene que ver mucho con la confianza, ¿no es cierto?, en Dios. Pero aquí está hablando de esto, de este fruto que nos hace a nosotros ser personas confiables. No solamente personas que confiamos en Dios, que tenemos fe en Dios, sino nos convierte el Espíritu Santo en personas que podemos ser personas de quien otros pueden depender, que nuestra palabra es segura, de que somos fieles, gente puede confiar en nosotros. Somos, el Espíritu Santo nos convierte en gente estable, gente inamovible, gente dedicada, gente constante, gente fiel en sus convicciones y gente fiel en su carácter. ¡Qué tesoro tan increíble de definición aquí! Yo realmente había limitado mi entendimiento que el fruto de la fe es, pues, la habilidad de creerle a Dios, pero es más que eso. Usted y yo necesitamos convertirnos en personas fieles en nuestras convicciones, fieles y constantes, dedicadas. A veces la vida se pone difícil, a veces nuestro caminar de fe se pone difícil y Dios requiere que nosotros seamos personas confiables, porque tal vez estamos siendo de influencia, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, esposos, ellos necesitan ver personas fieles, personas de quien se puede depender. Nuestra carne, por el contrario, el antítesis o lo opuesto a esto, es una persona que es inconstante, que es perezosa, que es emocional, que se deja llevar por las emociones que siempre están variando. Una persona que está un día arriba, otro día está abajo. Y el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en personas estables, personas que no es que no tienen problemas, sino que sacan su fuerza de su relación interior con Dios y se mantienen estables, se mantienen fieles y constantes. Este es el fruto de la fidelidad o de la fe que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Bueno,
Con esto el tiempo se nos ha acabado y espero que Dios esté poniendo en usted el anhelo de que cada día estos 9 frutos que estamos estudiando se manifiesten en su vida. Permítame hacer una oración por usted. Cierre sus ojos donde usted está. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y ha venido, Señor Padre, a producir en nosotros un fruto precioso, un fruto, Señor Padre, que nos permite tener tus mismas características, tu misma naturaleza. Señor, oramos en este tiempo que el fruto del Espíritu Santo, de la bondad, de la fidelidad o de la fe, Señor, se manifiesten en nosotros. Necesitamos, Señor, en este tiempo ser luz en este mundo de tanta oscuridad. Señor, que nosotros a través del fruto que estás poniendo en nosotros podamos manifestar esta luz, esta bondad, esta constancia, esta fidelidad a un mundo que necesita ejemplos de esto, Señor. Señor, haz tu obra en nosotros, Espíritu de Dios. Ayúdanos a tener comunión constante contigo para que este fruto pueda darse en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar, como yo mencionaba antes, todo esto comienza, esta semilla es plantada en usted en el momento en que usted reconoce su necesidad de Dios, reconoce, así como hemos reconocido cada uno de los que estamos aquí hablándole, hemos reconocido cuánto necesitamos de Dios, cuán lejos podemos llegar a apartarnos si es que no le tenemos, cuántas cosas malas hay en nosotros, cuánto pecado hay en nosotros, y entender que Él está dispuesto a aceptarnos, a abrazarnos, a perdonarnos y a cambiarnos. En el momento en que nosotros tomamos este paso y decimos: Señor, sálvame, Señor, perdóname, no quiero pasar mi eternidad lejos de ti, quiero estar donde tú estás, quiero que me cambies, quiero ser una persona llena de fruto, llena de cosas buenas, que los demás puedan comer de ese fruto. Haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, repita después de mí en voz alta y dígale: gracias por perdonarme en la cruz. Gracias por el sacrificio. Gracias por entregar tu vida y tu sangre para que yo, una persona como yo, pecadora, que ha hecho tantas cosas, Señor Padre. Tal vez algunos piensan: no, ser malo es ser un asesino, pero la envidia, la falta de perdón, la mentira, son cosas que todos nos podemos identificar y todos hemos pecado. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Yo quiero acercarme a ti hoy, quiero caminar contigo, quiero conocerte. Quiero que tu Espíritu produzca ese fruto en mi vida, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque ahora vives en mí por el simple hecho de haber creído que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz, que tú moriste, pero también te levantaste de los muertos y hoy vives y un día vas a regresar. Señor, gracias por la vida. Gracias porque hoy soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.